Moitísimas gracias a todos por estar aquí, sobre todo os alumnos e alumnas do Colexio Juan María, que son, ao final, os protagonistas desta nova historia que queremos montar en Igrán, sobre todo que puso en riba da mesa o Colexio Juan María a través da presidencia, da dirección, para intentar facer un Igrán para todos, e para todas, lógicamente, ¿no? Para este goberno no que estou eu, unha máxima, vamos, primordial que en estos 4 anos sexamos capaces de que en Igrán todos e todas, sexa cal sexa a nosa condición, a nosa dificultade na vida, ou non dificultade, sino facultade, que todos sexamos capaces de vivir un pouquinho mellor. E, polo tanto, en este Igrán que temos que caber todos, por suposto, están tamén todas estas personas, esta cantidad de personas que está dentro do Colexio Juan María e de outros centros educativos que traballan con personas que son iguales que nós, pero diferentes. Ni mellores, ni peores, por suposto, pero simplemente diferentes como somos todos. Diferentes, ao final, todos, cada un de nós somos diferentes uns de outros. Nos presentaron un proxecto que nos presentou Mari, que se chama Un Igrán para Todos, no que un grupo de personas van a traballar ou vamos a traballar para conseguir achegarnos a ese Igrán ideal, a ese Igrán co que todos soñamos. Entre este grupo de personas pois está un amigo de Igrán, que é Chinto Lareo, que é profesor da universidade e que, polo tanto, se implica a universidade a través de noso amigo Chinto, de Jacinto Lareo, se implica en este proxecto. Está tamén Alfonso Correa, que a través de que é arquitecto e que, polo tanto, tamén vai aportar pois ese punto de vista de urbanismo que vai ser necesario para que este Igrán todos podamos achegarnos de un xeito máis fácil e máis cómodo. E tamén hai un abogado, Chano Criado, que está ali ao fondo da mesa, que é abogado, experto ademais en discapacidade intelectual e, sobre todo, é unha persona que leva moitos anos traballando en temas dos que vamos a tratar de tratar aquí. E todo isto se solo é para presentar unha xornada que vai ser o pistoletazo de salida do que vamos a facer a partir do próximo lunes e que vamos a intentar coordinar facendo un equipo de traballo no que xa digo, están abogados, arquitectos, profesores de universidade e, sobre todo, dentro deste grupo de traballo, bueno, está a Administración, o Concello de Igrán, solo faltaría, non solo vamos a estar, sino que queremos estar, e non solo queremos estar, sino que queremos estar con toda a responsabilidade que lo nos cabe, e despois, sobre todo, vai a estar o Colexio Juan María. E dentro do Colexio María, na xornada do venres, vai a estar Natalia, que está aquí a meu lado, Natalia Valverde, a miña amiga, a miña veciña, amiga de Lucas, de todos os que están enfrente, bueno, que tamén vai a aportar o punto de vista do Juan María e dentro de accesibilidade a la información, con un blog para todos, e despois vai estar Víctor, que é de Reporteros en Red, que hoxe chamamos Reporteros sin Fronteras, pero sei que é Reporteros en Red, e que tamén vai a dar o punto de vista desde Reporteros en Red da accesibilidade e de ese Igrán que buscamos para todos. Eu sempre digo que para mí non sei se usar a palabra divertido, pero que ser alcalde é algo que realmente non sei cale usar a palabra, pero é algo que realmente tiene muchísimos alicientes, pero claro, xornadas como estas e dar inicios a proxectos como estes, isto é o que realmente satisface non só a mí como alcalde, sino a parte do equipo que está ali de pé, porque non queren sentarse, non sei porqué, pero a todo o noso equipo. É un compromiso, non un compromiso, sino algo no que creemos firmemente polo que vamos a traballar durante os próximos 4 anos. E por eso, aquí, Juan María, non vamos a estar a voso lado, sino vamos a estar no mismo equipo, xuntos traballando, e sobre todo con eles. Deberíamos reservarlo para la jornada del viernes, pero en todo caso, yo creo que lo que es más importante de transmitir en todas estas ocasiones es que todas las personas tienen derecho
a su autonomía, todas las personas tienen derecho, por tanto, a la accesibilidad a todas las cosas. Y esto es lo que dicen todos los textos legales que tenemos tanto en Galicia como en España. La cuestión está en llevar a la práctica después toda esta teoría. Esto es lo que tenemos que propiciar y desde luego a través de actuaciones como la que el alcalde ahora nos acaba de mencionar, de la que no, de lo que nos acaba de decir, pues realmente nos hacen sentir un optimismo acerca de la consecución de estos fines, que realmente no es otro que la inclusión de todas las personas, sin discriminación alguna en la sociedad. Corroborar todo lo que ha dicho mi amigo y compañero José María Criado del Rey y el alcalde Juan González. Y simplemente destacar que ya el título que el Centro Juan María le da a este proyecto de Unigran para todos, pues ahí recoge todo lo que contempla la normativa internacional, nacional, como has dicho tú, y autonómica. Y ese sería el gran logro, que es el que acaba de decir el alcalde Juan González, que es el que estamos todos ahí luchando. Y gracias a la iniciativa del Centro Juan María y a Mari, que es una de las impulsoras y machacadoras ahí de... Yo como arquitecto me gustaría tratar esta jornada del viernes desde el punto de vista de la accesibilidad. Hay muchísimas cosas por hacer. Es cierto que se ha avanzado muchísimo en los últimos años y me gustaría, bueno, pues de algún modo destacar casos de éxito y evidenciar casos que necesitan una pronta solución, ¿no? Con la accesibilidad también se puede fomentar perfectamente la igualdad, el acceso para todos. Es la forma más democrática de convivir en la sociedad. Y bueno, pues espero que haya una asistencia muy grande el viernes y que podamos iniciar un proyecto muy interesante. Lo único es darle las gracias a todo el mundo, empezando por el Ayuntamiento de Unigran, a todos los conferenciantes que van a estar el viernes, y que todo salga bien y que se llegue al final con un término feliz, gracias a todos nosotros y todos nuestros hijos. Simplemente decir que la verdad que esto nació en cuanto empezamos a salir a la calle y participar más en el entorno. Vimos que realmente somos diferentes, pero que a veces lo que nos rodea también nos hace diferentes. Entonces, sí que todo lo que podamos hacer para salvar un poquito eso, pues es importante. Y después, bueno, mencionar que la importancia de este proyecto es que en realidad será pionero en Galicia, porque sí que se tienen constituido grupos de trabajo y demás en otros ayuntamientos para tratar temas relacionados con la accesibilidad. En este concello, en Unigran, será el primero en el que se trate en todas sus áreas, tanto físicas como sensoriales como cognitivas, y que es la parte que nosotros creemos que más vamos a poder aportar, porque sí que nos ocurre que a veces entramos en un sitio y no entendemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer en ese sitio o qué nos quiere decir ese sitio. Invitar a todo Unigran, si es posible, los medios de comunicación que estáis aquí, que os hagáis público, a todo Unigran, por lo menos una parte importante, que esté este venres para que coñeza o proxecto, para que se involucre, porque al final este é un proxecto de todos, o sea, é un Unigran para todos, pero temos que estar todos involucrados, desde empresarios a personas normales que andamos pola calle, a técnicos municipales, que espero que estén tamén, e que entre todos seamos que facerlo. Entón, se o venres ás 8 da tarde podemos estar no auditorio, este vai ser o pistoletazo de salida. Realmente ahora mismo non temos nada, solo estamos creando esa base sobre a que construir. Eu espero, ou esperamos todos que estamos aquí, que os resultados se vayan vendo pouco a pouco ou rapidamente na mellor accesibilidade de todo tipo, como dices ti, cognitiva, física, o que sea, en Unigran. Por lo tanto, este é simplemente un pequeniño paso para el hombre, pero un gran paso para Unigran.